Al hundirse el bote, fui la única refugiada que alcanzó la orilla. Sostuve la mano de mi marido hasta el último instante. Sigo sintiendo las uñas de sus dedos clavándose en los míos. La primera noche, cuando dijo «compartamos los recuerdos», me dio un poco de miedo. Pero él sonrió. Y accionamos juntos el interruptor. Y entonces lo sentí todo. Por primera vez, viví todo el amor que él sentía por mí. Era tan cálido y fuerte que casi dolía. En los últimos 3 años, cada día ha sido el primero. Aquel día hacía mucho calor. Las calles apestaban a plásticos quemándose. Crucé a pie la ciudad junto a los demás niños hasta que todos estuvimos fuera de París. Nadie disparó. La guerra había acabado. No sé si tendré el valor de darle estos recuerdos a mi hijo. Pero me tranquiliza saber que todos son seguros e inofensivos. Gracias a mi Sensen, elijo recordar los momentos importantes de mi vida. Los buenos y también los malos. Gracias a mi Sensen, mi marido sigue vivo. Aquí y aquí. Sensen espera nuevo contenido memorial. Buen día. ¿Me puede oír? Sí. ¿Cómo se llama? Nelen. ¿Qué año? ¿Qué has dicho? Nelen. Vaya, eso es nuevo. No hay problema. Borraremos esos últimos recuerdos. ¿En qué año estamos? Yo... Es 2084. Dígame, ¿sabe dónde está? No. No tan resistente al fin y al cabo. Gracias por su cooperación. Doctor Quay. Sí. Este sujeto muestra cierta resistencia. Completa los protocolos de sustitución y luego envíamela. Yo borraré sus últimos obstáculos. Sí, doctor. La pérdida.
antes de sentarse en la silla. Avance. Millie. Millie. ¿Puedes oírme? Sí. Van a limpiarte el cerebro, Millie. No dejes que lo hagan. Tengo que crear un desvío. Cuando te lo diga, ponte en marcha. ¿Quién eres tú? Soy la voz que tienes que escuchar si quieres vivir. No me dejes sola. Por favor, guarde la fila y espere su turno antes de sentarse en la silla. Anomalía en la red. Cuarentena temporal activada. Gracias por su paciencia. Manténgase en fila. Eso ha llamado su atención. Millie, la persiana metálica grande se elevará a tu izquierda. Si me has entendido, mueve la cabeza. Estoy conectado a tu sensen, lo sentiré. La puerta, por debajo. Ahora. Pacientes en vigilancia en área restringida. Unidad coactiva desplegada. Tu derecha, tómalo. Levanta, tienes que seguir avanzando. Así estás. Métete en un ataúd. Rápido. ¿Qué es una pesadilla? Millie, ¿estás bien? ¡No! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Ahora! Tranquila. Me llamo Edge. Tienes que confiar en mí, hermana. Lo hice, hermano. Y ahora estoy atrapada en un ataúd. Debo prepararte para lo que te espera ahí fuera. El enemigo es Memorize, una corporación que ha digitalizado y comercializado recuerdos. Lo llaman tecnología Sensen. Y el mundo es adicto a ella. ¿Me sigues? Sí. Tú eras una cazadora de recuerdos, Millie.
la mejor. Otros simplemente saquean recuerdos, pero tú puedes remezclarlos. Y sobre todo, eres una errorista como yo. ¿Por qué me han hecho eso? Eras una luchadora revolucionaria y mi mejor agente. Todos luchamos para que ninguna empresa cree un monopolio con todos los recuerdos humanos. Pero fracasé. Fuimos rodeados y arrestados. Todo esto es muy interesante, pero tengo que salir de este ataúd ahora. La corriente te llevará al Slam 404. Una vez llegues, te contaré mi plan. Escucha, Johnny llora. ¿Hermano? ¿Vivo? Puño y uñas. Dolor. Dolor. Temor. Pérdida. Pérdida. El dolor se comparte. El miedo se pierde. El dolor se comparte, el miedo se pierde. Temor. Temor. Pérdida. Pérdida. ¿Hermana? ¿Carne? ¿Qué tal, amiga? No formo parte de tu tribu. ¿Es eso?